Dice una guía de Italia que tenemos que el territorio de Cinque Terre hacia el que nos dirigimos es un lugar mágico para descubrir. Según esta misma guía, el territorio de las cinco tierras encierra un secreto milenario que consiste en el trabajo del hombre cultivando las vides. Que este trabajo ha cambiado la naturaleza creando un paisaje artificial donde las paredes de piedra han modelado la costa para hacerla más brava y de difícil acceso. Hoy en día, este lugar al que nos dirigimos, Cinque Terre, es un parque nacional italiano, además de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Nosotros, durante los próximos días, pretendemos visitar la zona a fondo para descubrir ese paisaje extraordinario, esos pueblos únicos, para lo que nos detendremos en la extensa área para autocaravanas de la ciudad de La Spezia, que es el lugar más adecuado para tomar el tren que debe llevarnos hasta esas mágicas tierras. Una vez que hemos dejado el auto en la zona para autocaravanas de La Spezia, está en una parte bastante industrial, nos hemos cogido el autobús y nos hemos venido a lo que es a La Spezia. El trayecto en el autobús, la verdad es que es largo, es muy largo. Y bueno, pues ahora ya nos hemos sentado un poquito a tomar algo, estamos tomando el vino frizzante de la zona, que tiene fama, y vamos a también a tomar alguna otra especialidad de aquí. Así que a primera hora de la mañana, después de haber adquirido los billetes para 2 días la noche anterior, nos llegamos hasta la estación central de La Spezia, donde cada hora sale un tren con destino a Levanto, que discurre por todo el litoral con parada en los 5 pueblos que forman Cinque Terre. Siguiendo las indicaciones que nos dan en la propia agencia de venta de los billetes, nos disponemos en primera instancia a recorrer la ruta completa hasta la estación de Monterosso al Mare, la última de las aldeas de Cinque Terre. Desde allí regresaremos en dirección a La Spezia, parando en cada uno de los apeaderos correspondientes al resto de los pueblos que queremos visitar. Es una vertiginosa sucesión de túneles, a cual más largo, hasta que el tren se detiene en el primero de los pueblos de Cinque Terre, Rio Maggiore. Pocos minutos después llegamos a Mamarola, el segundo. Un nuevo túnel con algunos segundos de vistas al mar y llegamos a Corniglia, el tercer pueblo de la serie. Y ya, con una fugaz visión a un mar y un cielo de un azul que se funden en el horizonte y a unos escarpados arrecifes, llegamos a Bernaza, donde el tren, como queriendo aumentar la intriga y la sorpresa de lo que está por ver, se para dentro de otro túnel. Unos pocos minutos más y alcanzamos el último punto, Monterosso al Mare, donde nos apeamos. Bueno, acabamos de bajarnos del tren porque hemos querido recorrer toda esta costa directamente y pasando túnel a túnel, como habéis podido ver, porque los pueblos están conectados por las montañas, pero no por la costa directamente, aunque sí, también hay algunos senderos que todos ellos están cerrados. Estos 5 pueblos que forman Cinque Terre son pueblos que se han ido formando a lo largo de los siglos, se han ido creando distintos bancales que han puesto vides y que han creado un vino bastante peculiar aquí, un vino blanco bastante peculiar de esta zona. Eso ha hecho que junto con el mar haya creado bastante riqueza en esta zona, que ha podido hacer que se hagan una serie de iglesias muy ricas todas ellas, de mármoles y bueno, ya lo veréis ahora dentro de un momentito según vayamos recorriendo pueblo a pueblo. Y eso ha traído también como consecuencia que el turismo, creado por esta belleza impresionante de este mar bastante sereno, de esta playa, que este pueblo Monterosso, el último de la serie, es el único que tiene playa, al final no solamente haya sido rica por los viñedos y por el fruto del mar, sino también por el turismo.
Apenas llegamos, nos dirigimos a la playa al final de la cual se encuentra la residencia veraniega del Premio Nobel de Literatura de 1975, Eugenio Montale. Se trata de una maciza construcción en piedra con una elevada torre y un minúsculo y romántico puertecillo al lado. Desde su emplazamiento podemos contemplar en la lejanía el perfil de esta costa cubierta de vegetación y cayendo abruptamente al mar. Una de las cosas típicas de esta zona es precisamente todo lo que tiene que ver con los boquerones, las anchoas. Y una de las cosas típicas es precisamente este tipo de... lo meten en la masa. Pues vamos a probarlo. Muy bueno. Después del aperitivo nos dirigimos hacia el castillo de Monterosso, al otro lado de la playa. Por cierto, que este pueblo es el único de los cinco que forman Cinque Terre que tiene una playa que merezca tal nombre. El castillo en sí mismo no pasa de ser una ruinosa torre cuadrada mirando al mar y a otra pequeña playita y a un malecón donde atracan los pequeños barcos que trasladan a los turistas que prefieren ir por mar mejor que en tren de pueblo en pueblo. Ascendemos hacia la iglesia de San Francisco y al convento de los capuchinos. Aquí encontramos algunas notables pinturas y, como no, un florido San Antonio de Padua, además de unas más que impresionantes vistas. En la empinada bajada pasamos por el interior del pueblo hasta la iglesia de San Juan Bautista y su enorme rosetón. Van temblando las piedras. El interior está sustentado por unas columnas de mármol blanco y piedra verde que le dan un cierto aire festivo más que religioso, para mi gusto al menos. Desde la playa nos acercamos al apeadero del tren para bajarnos en el segundo pueblo que vamos a visitar, Bernaza. Al contrario de lo que ocurría con Monterosso, Bernaza se sitúa alrededor de una pequeña y coqueta bahía que sirve como mini puerto, escuálida playa y espejo para la iglesia de Santa Margarita de Antioquía. El interior de la iglesia muestra un estilo claramente románico, bastante frío y austero, por cierto. Al resguardo del puerto,
Algunos turistas, de entre los muchos visitantes de la zona, se dedican a tomar el baño o simplemente a tostarse al agobiante sol de este mediodía de agosto, mientras que la mayoría opta por visitar los lugares con mejores vistas o alguno de entre los abundantes restaurantes el más apropiado para pasar estas horas. De origen probablemente genovés, Belforte es una torre cuadrangular muy grande que se encuentra batida por las olas justo antes de la entrada del puerto. Justamente desde este lugar pueden verse los viñedos abancalados trepando por las montañas. También desde el puerto, a lo lejos, se alcanza a ver el pueblo de Monteroso al Mare, lo cual da idea de lo juntas que están todas estas localidades de Cinque Terre. Aparte de su encantadora bahía, Bernaza, el pueblo donde nos encontramos, con sus hermosas casas de color pastel, resulta mucho, mucho más estético que Monteroso. En nuestro siguiente salto llegamos a Rio Maggiore, el pueblo más cercano a La Spezia, para encontrarnos con la desagradable sorpresa de que la Vía del Amore, una senda que conecta esta localidad con Mamarola, bordeando el acantilado, se encuentra cerrada por causa del COVID, lo cual es una enorme decepción para nosotros, que nos hacía mucha ilusión caminar por ella. En su defecto, nos dedicamos a visitar este pueblo cuyas calles están permanentemente en cuesta, como ocurre con casi todos los de esta zona. Casi toda la localidad se sitúa en torno a un torrente denominado Río Mayor, de donde le viene el nombre. En la subida hacia la iglesia, en una cuesta bastante empinada, Isabel se rinde y tengo que continuar solo. Arriba del todo, el castillo, con su enorme reloj, vigila toda la aglomeración urbana y la bahía. Se dice que desde él salía un pasadizo que llegaba hasta el puerto y servía de vía de escape cuando había riesgo de invasión. Antes de llegar, me encuentro con una nueva iglesia dedicada a San Juan Bautista, con la fachada de piedra negra y numerosas estatuas en ella. Y nuevamente volvemos a ver la combinación de colores del mármol en los arcos del interior, así como el extraordinario trabajo de las estatuas realizadas con mármol de Carrara de un blanco purísimo. Un gato, aficionado al arte, supongo, o muy religioso él, que quién sabe, tan blanco como el propio mármol, se tumba a contemplar un altar. Y atravesando calles retorcidas y en pendiente, se llega al oratorio de la Virgen María o de los Disciplinantes,
una especie de memorial que recuerda las incursiones de los piratas musulmanes que exigían un rescate para liberar a los presos detenidos por ellos. Regreso hacia donde me espera Isabel, sentada en un restaurante. Moverse por Cinque Terre es lo más fácil del mundo, porque realmente hay un tren que sale de La Spezia y lleva hasta Levanto y se para en los cinco pueblos que componen Cinque Terre. El problema es que a veces hay algún movimiento extraño de los trenes que de momento llegan, parece ser que te van a llevar al pueblo siguiente, pero llevan hasta la estación término. Eso nos ha pasado cuando pensábamos llegar al tercer pueblo, a Corniglia, pues resulta que el tren ha seguido camino a pesar de que ponía que iba hasta la estación siguiente. Así que con eso mucho cuidado, hay que seguir los horarios cuidadosamente, ver lo que hay que ver, pero irse ajustando a los horarios para intentar llegar siempre un par de minutos antes y de esa manera perder muy poco tiempo. Es relativamente fácil porque hay un montón de carteles que lo ponen, así que nada, adelante. De momento vengo de una subida profunda hasta aquí arriba de la iglesia en Reggio Maggiore y bueno, nos vamos a sentar a comer, a ver qué tal. Aprovechamos para descansar mientras paramos para comer y hemos pedido pues una pasta a la Spezia. Y la verdad es que como yo no entiendo mucho lo que es el italiano en los menús, pues a mí me parece que yo he debido pedir de segundo algo también con mejillones, pero bueno, lo veremos, mientras que Antonio ha pedido escalopines. Y hemos pedido pues el vino que dice, como decíamos ayer, el típico local, que es frisante, y este la verdad es que me gusta mucho más que el de anoche. Está rico, aunque para mí no es preferido el vino frisante, pero está bueno, la verdad, recomendable. Bueno, como ya sospechaba, cuando vi el primer plato, porque en realidad yo pedí espaguetes a la Spezia, no tenía ni idea de que eran con mejillones. Ya sospechaba cuando vi el plato de que más mejillones de segundo plato. La zupa son más mejillones. Bueno, me van a salir los ojos con forma de mejillón. Antonio, yo creo que ha acertado más. Porque por lo menos uno con forma de sardina. Bueno, pues tiene unos escalopines que tiene, al menos la pinta es espectacular. Veremos a ver qué tal están. Pues buenísimos estaban. Nuevamente en tren y después de 10 minutos de carrera, descendemos en Mamarola, probablemente el pueblo más espectacular de Cinque Terre por sus casas en tonos pastel que contrastan vivamente con los acantilados de piedra negra. Apenas nos adentramos por las calles de Mamarola, el verde de los viñedos, nuevamente trepando por la empinada colina, nos seduce. Y en lo alto, como siempre, queda la iglesia, pero esta vez dedicada a San Lorenzo. Las calles que van hacia el mar alternan una numerosa marea de turistas, barcas aparcadas en plena vía pública, como si de coches se tratara, y muchos bares y restaurantes al aire libre. Y en cuanto llegamos a las inmediaciones del puerto, comienza el espectáculo. Y no me refiero solo al paisajístico, que también, sino al de los chicos de la localidad lanzándose al agua desde los enormes roquedos. Sin atreverse a tanto, las casas en tonos pastel colgadas de las mismas piedras contemplan desde lo alto la belleza de los tonos turquesa que compone el mar muy profundo en esta zona y la minúscula marina, mientras que unas frágiles veletas marcan la dirección y la potencia del viento. Conforme avanzamos por la senda que serpentea por los acantilados, la vista de las casas de Mamarola resulta cada vez más espectacular y hermosa. Thank you.
hasta que, después de un recodo del camino, solo quedan los acantilados extendiéndose hasta donde alcanza la vista. Nos queda Corniglia, la más abrupta, a la que accedemos con un microbús que sale de la misma estación del tren. Los habitantes de este pueblo, sin acceso directo al mar y por tanto al turismo masivo, viven con casi exclusividad del cultivo de la vid. Quizá por eso, su aspecto y el comportamiento de la gente del pueblo es el más auténtico y cálido de los observados en los otros cuatro pueblos. Sus calles estrechas y empinadas, algunas con escalones durísimos de sobrellevar. Sus casas de piedra. La comparativamente menor presencia de bares y restaurantes turísticos. La permanente presencia de los viñedos en cada recodo. Siempre vigilados, siempre protegidos por la bonita iglesia de San Pedro y el oratorio de Santa Catalina. Y la visión del mar, aquí sí, infinito, inundando los ojos de ese incontaminado azul, hacen que para nosotros Corniglia sea el pueblo más intensamente emotivo de toda la colección de maravillas que hemos podido contemplar durante estos dos días que hemos pasado deambulando por esta tierra mágica, por Cinque Terre. Una magia que se nos revela finalmente en la misma estación de Corniglia, justamente cuando el sol cae sobre el mar, inundando las cinco tierras del mismo color pastel que exhiben muchas de sus fachadas y haciendo de esta una inolvidable visita para nosotros.